Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar. Y hoy terminaremos este Moon Patrol de 1984 de la compañía Irem, en lo que viene a ser el número 435 de la serie de juegos para MSX. Y en este caso, tal y como nos va a poner aquí el propio juego en un ratillo, mientras acaba de pintar las letras de la palabra, bueno, del título del juego, copyright también de Irem, también de 1982, por el arcade del mismo nombre, en el cual evidentemente está basado. Una buena adaptación del arcade, sin duda. Ya sabéis que en esta época, pues Irem, Taito y tal, pues Namco también hacían adaptaciones hechos por la propia gente de sus, vamos, las mismas empresas, con lo cual tenían numerosas ventajas a la hora de convertir el juego y de adaptarlo, si fuera menester, a su gusto a la hora de, digamos, recortar, que ya sabéis que más de uno nos vino recortado. Este también está un poquillo recortado, pero bueno, está, digamos, simplificado. No tiene, por ejemplo, el marcador de distancia que tenía en la recreativa. Además, en la recreativa estaba cada fase, digamos, dividida en sectores. Aquí no, aquí vamos directamente a los módulos lunares, digamos, vamos a llegar a cada uno de los módulos lunares hasta que le demos una vuelta al juego, porque, que yo sepa, no tiene final. Luego a lo mejor aparece por ahí por Twitter alguno que encuentre el final y en la pantalla 100 y cosas así, imposible de llegar. Pero en principio no tiene, además este no marca nueve pantallas. Como digo, vamos a ir llegando a una serie de módulos lunares y una vez que, bueno, inicialmente van a ser todos amarillos hasta que llegue el momento que uno de ellos pues sea de color negro. Y en ese momento será cuando podamos decir que le hemos dado una vuelta al juego o un loop, como le quieras llamar. Va a ser un ratillo lo que vamos a tardar, pero bueno, no es excesivamente complicado. Aquí tenemos el módulo de color amarillo. Ya digo, en la recreativa aquí no hay módulo, llegas a un sector, digamos. Era EJOTZ, creo que era como se llamaba cada sector, cinco sectores hasta llegar al módulo. Aquí no. Aquí, por ejemplo, en la segunda fase, pues ya empezamos con variaciones. Como veis, esos disparos azules lo que hacen es generar huecos que tenemos que saltar. Luego os digo las teclas. Los botones con el joystick, creo que es usar los dos botones de joystick, uno para disparar y otro para saltar, pero en teclas es algo más complicado, que es lo que yo uso, por eso os diré cómo son las teclas ahora en un momento. En la primera fase prácticamente ni me he movido del sitio, y aquí ya veis que prácticamente tampoco, no uso mucho lo de ir a izquierda o derecha, ya veis que prácticamente no hace falta. Si estamos sobre todo por aquí, por este puntito de aquí, pues la verdad que no, o los misiles caen atrás o los que hacen agujeros pues siempre los tiran hacia adelante, con lo cual pues tenemos tiempo para ver ese agujero y saltarlo como se merece, para así evitar la pérdida de una vida, que es para lo que estamos. Controles, que ahí vamos a ello. Bueno, son extraños, son rarísimos, son raros de ver, la verdad. No me encontré un juego así, creo que nunca. Pero bueno, hay controles extraños por ahí delante, pero este, bueno, mira, segundo módulo, ahora decía que era amarillo, no, este es azul, hay que llegar al negro, eso sí. Además, no, es que tenía apuntado aquí que son todas amarillas, bueno, hay algún azul, te has equivocado apuntando, mira. Y además empiezan a repetir también fondos, colores y estas cosas. Pero bueno, yo la vuelta la marco en el módulo, o sea, en la base lunar negra. Entonces, como decía, controles. Bueno, aquí ya veis que empieza a meter también, antes de ir con controles, perdón, empieza a meter también más obstáculos, digamos, empieza a meter obstáculos terrestres en forma de tanques. Que bueno, ya veis que sigo sin prácticamente moverme del sitio, que es que no hace falta realmente. O sea, no, mientras no me venga nada que me vaya a matar, yo me quedo ahí tan pancho. Cuanto menos me mueva, mejor. Y estas azules, pues son minas, exactamente. Ahí ha apurado bastante el saltito. Ahí está, saltete. Este hay que echarlo un poquito antes. Ahí, bueno, tiene bastante precisión, entonces se salta bastante fácil. Ya veis, nada del otro mundo. Como veis, ni me estoy moviendo de momento. Ya digo, mientras no me vaya nada hacia mí, yo me quedo quietecito aquí. Y más o menos ya veis que los enemigos van cayendo, se acercan desde la pantalla. Y
a veces reculan, pero hasta esta altura ya veis que no suelen regular. Es decir, hasta esta altura llegan, o sea que tengo bastantes posibilidades, o por lo menos algunas posibilidades. Por cierto, acabo de hacer una vida, 20.000 puntos hace vida. Que tengo, como estaba diciendo, que tengo posibilidades, bastante posibilidades de matarlos antes que hagan nada. Ya veis, llegan hasta aquí, ya veis que hasta aquí siempre llegan, eso seguro. Y eso sí, los de delante no, normalmente no los cojo de primeras, pero bueno. Claro, la colisión, como siempre, es perfecta, porque son Spaceport Hardware. Entonces, en cuanto detecta colisión, no hay que definirle, no es como en arcade cuando hablamos de la hitbox y todo esto, la caja de colisión, el Spaceport Hardware, el Space de MSX. Se detecta al 100, o sea, se detecta precisamente con precisión, vamos, con precisión. Y ahora sí, los controles, que me estaba yo dando vueltas y vueltas para no llegar a los controles. Bueno, la Z y la X sirven para ir a derecha e izquierda. Sí, la Z y la X, esas dos teclas que están ahí abajo a la izquierda y tiradas en el teclado, esas son las que nos valen para movernos a izquierda y derecha, con lo que aquí en el teclado vamos a movernos con la manita izquierda, que eso ya es una novedad, o casi. Después, evidentemente, estamos viendo que estamos disparando y que estoy a punto de perder una vida. Ahí aterricé justo para destruir esa roca, que ya ves que esa roca necesita dos disparos, por cierto. Bueno, con la manita derecha, ¿qué vamos a hacer? Mira, base negra, aquí podríamos marcar la vuelta. Por cierto, estoy cerca de los 40.000. Ahí ya veis que empieza a venir más candela. Y bueno, y si os fijáis, pues el fondo es igual que el de la primera pantalla. Con lo cual, pues más motivos para reafirmar que le hemos dado la vuelta. Pero bueno, vamos a seguir explicando qué es lo importante. Bueno, tampoco esto, ya digo, es un juego facilote, tampoco. Con unas pocas nociones, yo creo que cualquiera de vosotros, al igual que yo, consigue dar la vuelta, que ya sabéis que uno tampoco es especialmente hábil para nada. Así que, bueno, como digo, la manita derecha. ¿Para qué queremos la manita derecha? Pues para pulsar el cursor derecho. Bueno, ahí veis ese enemigo nuevo que hay que saltarlo, ¿veis? Se queda ahí amenazante, entonces tenemos que esperar un poquito, y cuando vemos que se lanza, lo saltamos. Vamos a pegar otro saltito ahí, da tiempo, ya veis que no es excesivamente rápido, pero es insistente, porque vuelve. Bueno, como decía, la manita derecha. ¿Para qué necesitamos la manita derecha? Pues para el cursor derecha, para disparar. Sí, disparamos con el cursor derecha. Indistintamente, dispara al mismo tiempo por arriba y al frente. No tiene dos botones, uno para el frente, otro para arriba, no. El mismo botón vale para ambos disparos. Lo que sí, la cadencia, ya veis que es diferente. Pero bueno, ya digo que no es por ser distintos botones, sino que simplemente está configurado de esa forma. Es decir, esto no es un Army Moves, por ejemplo, que sí que tenía dos botones distintos y la cadencia, pues podíamos hacer distinta. No, en este caso, ya digo, un botón para ambos disparos. Bueno, otra cosa que no expliqué, que se me había pasado, es que nuestro disparo para también los disparos rivales, con lo cual podemos a veces pues usarlo a nuestro favor, y lo vamos a tener que usar en alguna ocasión para parar alguna bala que nos venga. Bueno, ya veis que sigo sin moverme en cuanto no haga falta. Y por último, pues nos queda para saltar. ¿Cómo saltamos? Pues bueno, tenemos dos opciones: o damos a la barra espaciadora, que es bastante intuitivo, o damos al cursor izquierdo, que eso ya no es tan intuitivo. Con lo cual, con la manita derecha estaríamos en los cursores que instintivamente, digamos, que serían los que usaríamos para mover nuestro personaje, nuestro módulo, mejor dicho. Pero en esta ocasión, pues curiosamente, izquierda y derecha sirve para lo contrario, saltar y disparar. Y mientras tanto, ZX, que podría ser saltar y disparar, pues en este caso es para mover. Ya veis, por eso decía que eran un poco extraños esos controles. Mira, ahí sí que me he tenido que mover. Ahí no veo esa obliga. Bueno, llegamos al segundo módulo de segunda vuelta. No voy a decir si hago dos segunda vuelta, porque aunque tenéis la duración del vídeo, pudiera ser que hubiera sección del kiosco y ahora me deje matar. Voy a dejar ese intríngulis. Bueno, y después, eso, como adaptación de la recreativa, pues más que buena, la verdad. Se queda con lo mejor de la recreativa. En algún caso, hasta digamos que mejora. En algún caso mejora, porque por ejemplo las colisiones, yo creo que se detectan mejor, lo que os decía, los Spaceport Hardware del MSX. Y entonces, como digo, yo creo que
en cadencia de disparo por ahí andará. No tengo, tengo dudas. Yo creo que tiene un poco más de cadencia de disparo, al menos en el disparo superior, la recreativa. Pero bueno, luego los gráficos pues están razonablemente bien adaptados. Es decir, sabiendo que estamos en un MSX, pues no vamos a conseguir los gráficos de la recreativa, que aunque son del 82 y son simpleones, el colorido resultaría casi excesivo. Tendríamos que usar varios sprites para nuestro módulo, por ejemplo. Y después, pues la dificultad es más fácil en el MSX también. En este caso, el más fácil del MSX también por razones que os he contado, como la misma detección de colisiones. Que ya veis que a veces puede pasar que igualmente el enemigo pues se meta entre bala y bala. Pero bueno, eso ya es por la frecuencia de disparo, más que por otra cosa. Llegábamos a la tercera base de la segunda vuelta. Estaríamos ya en disposición de dar una segunda vuelta. Llevo vidas más que suficientes. Y en cuanto a las vidas, bueno, habéis visto que he hecho vida a los 20.000, pero a los 40 y a los 60, pues no he hecho vida. Es decir, tal cual estáis viendo el vídeo, podríais pensar que, bueno, es que tengo el marcado de vida lleno, entonces no marca más. No. No sé si da vida más adelante, pero en 40 y 60 no da. No da vida a esa, pero bueno, son 3 vidas, más esta 4 y eso, la vida 0, etc. Bueno. Entonces, como iba diciendo, razonablemente bien convertido, o sea, un juego divertido, se hace un juego divertido, igual que la recreativa, bien desarrollado para MSX, bien con mucho gusto en los sprites, digamos, con un buen gusto en los sprites, en el uso del color, yo creo que acertado, sin excesiva, digamos, alaracas, para no entremezclar muchos colores y estas cosas. Y luego, pues nos podríamos fijar, por ejemplo, en el sprite de nuestro módulo, que claro, está, digamos, también muy similar, digamos que está también, es también muy similar al del arcade. Lo que pasa es que el arcade, si lo habéis visto, pues las ruedas estas que a nosotros nos van botando, que simulan que se están adaptando al terreno. Bueno, aquí llegamos al final de la segunda vuelta, conseguimos dar la segunda vuelta también. A ver, una tercera, ya no queda mucho. Creo que ya habéis adivinado que no va a haber sección del kiosco. Ya lo siento, pero no salió en las revistas de la época. Lo que estaba diciendo, el movimiento de las ruedas de nuestro vehículo. Si os fijáis en el arcade, las ruedas se adaptan al terreno. Es decir, aquí evidentemente todo el coche es un sprite. Bueno, para decirlo correctamente son dos. Es decir, el vehículo es demasiado grande para ser un solo sprite. Bueno, ahí salimos volando. Está gracioso la animación cuando morimos, la verdad. Como digo, es demasiado grande para ser un solo sprite. Son dos juntitos, pegaditos, para que parezca uno solo. Pero son dos sprites. Pero bueno. Como decía, son dos sprites, es decir, para hacer el efecto que vemos en la recreativa, en el cual las ruedas se adaptan perfectamente al terreno, tendrían que ser pues dos sprites para el módulo y uno para cada rueda, para que así se subieran y bajaran según el terreno, tal y como hacen en la recreativa. Evidentemente esto no pasa, evidentemente sería demasiado, digamos, alarde para el juego. O sea, sería seguramente gastar bastante tiempo en andar adaptando cada vez las ruedas al terreno para dar ese efecto. Entonces lo que hace pues es tener esa animación que se van intercalando las ruedas arriba y abajo para dar sensación efectivamente de movimiento. Bueno, y aquí ya sí que me empiezo a dejar morir. Como veis, llego a 80.000, no he hecho vida tampoco con 80.000 puntos. Y como digo, pues ya aquí es cuando considero que ya estaba suficientemente amortizado. La verdad, le he dado dos vueltas y luego he hecho un sector más. Podría haber terminado ya al final de la segunda vuelta, pero bueno, por lo que sea, empecé a decir, me lo estaba pasando bien, que narices. Estaba la cosa divertida. Como sabéis, no siempre está la cosa tan divertida. Es decir, siempre a veces tienes que enfrentar a juegos que no te gustan tanto, no te parecen tan divertidos. Este me parecía divertido, entonces llegó un momento que, mira, estaba jugando, me lo estaba pasando bien y de repente dije, para, ya llega, vamos a empezar a dejar matarnos. Ya la partida, yo creo que ya está bastante bien. Al final creo que solo he perdido una vida. Y bueno, ya digo que no hay sección del kiosco, ya lo siento, pero no salió en las revistas de la época. Y como no me lo puedo inventar, pues ya digo, ojalá hubiera sección del kiosco. Ya digo, es una sección que me gusta hacer, parece que a vosotros os gusta verla y a mí me gusta hacerla, con lo cual siempre que se pueda, pero no es cuestión ni mía ni vuestra, es cuestión de lo que pasó en la época, es historia de los videojuegos, dicho así con un poco de pompa. Bueno,
Entonces, lo dicho, simplemente desear que os haya resultado entretenido al menos. Yo me despido. Hasta otra.